Buenos días, estoy Dr. John Bennett, televisando de Miami para el canal Neurocirugía.tv. Tenemos hoy un placer de tener Fátima, un radio oncólogo, ¿verdad? De México, que va a hablar, da una presentación. Déjeme presentar primero el panel antes de Fátima. Buenos días, Griselda. Buenos días, bienvenidos a todos a esta primera, a este primer Congreso Latinoamericano de Neurocirugía Pediátrica en línea. Y gracias por participar con nosotros. Sí, pues yo soy el director de este Congreso. Hola, Patty. Hola, hola, doctor Bennett. Espera, Fátima. Déjame introducir a Patty primero, ¿ok? Está bien. Buenos días a todos, mi nombre es Patricia Pacheco, soy de Tarija, Bolivia, soy neurocirujana formada aquí en Buenos Aires, Argentina. Un placer de estar con ustedes. Muchísimas gracias. ¿Y Erika, puede introducirte, por favor? Hola, buenas tardes, soy Erika Asensio Gil, neurocirujana egresada del siglo XXI en México y haciendo mi práctica actualmente en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Sí, bienvenidos, Guadalajara. Y Carlos. Buenas tardes, soy Carlos, estudiante de medicina en México, actualmente en Madrid, y pues un gusto estar con todos ustedes. Bienvenidos, Carlos y Marco. Está callado. Buenos días. Mi nombre es Marco Antonio, les hablo desde Cochabamba, Bolivia. Gracias por la invitación. Bienvenidos. Ok, Fátima, es tu charla. Ándale, pues. Ok. Buenas tardes a todos. Yo soy Fátima Chilaca Rosas, radiooncóloga pediátrica de Centro Médico Siglo XXI de Ciudad de México. Y bueno, actualmente pues vamos a hablar sobre tumores de sistema nervioso central en paciente pediátrico con experiencia institucional. Ok, vamos a ver la plática. Sí, perdón. ¿Se perdió? Sí. Entonces hay que... No me tiene. Bueno. Ok. Es que la veo como que... Sí, sí, bien. Ok. Sí, listo. Que tiene... Prácticamente vamos a hacer énfasis en los siguientes puntos de la plática, haciendo mucha énfasis en que actualmente ha tenido una evolución los tumores del sistema nervioso central debido a las nuevas investigaciones en cuanto a las bases moleculares. También hablaré un poco de la clínica, pero principalmente del tratamiento multimodal, que es importante consensarlo entre todos, así como nuevas perspectivas y la experiencia en el hospital. ¿Me parece? No, acá estamos. Ok. Está como cortado. Sí, tiene un retraso. Como todos sabemos, la incidencia de los tumores del sistema nervioso central se ha estimado hasta 4.58 casos por 100.000 pacientes pediátricos, en los cuales su mayoría es su localización intracraneal. En las estadísticas que se han manejado nacionales del país de México, se ha visto que principalmente los tumores intracraneales que más afectan a la población pediátrica en orden de frecuencia, así como prevalencia o incidencia, ha sido para astrocitomas y tumores neurotodérmicos, y principalmente de este último, los meduloblastomas. Y concordando la incidencia como a nivel mundial, hasta 14.2 casos por 100.000 niños. En el Hospital de Oncología, en el área de radiooncología pediátrica, se ha evaluado que la tendencia de la frecuencia es muy similar a la mundial,
teniendo en los picos más altos a los astrocitomas, posteriormente a los tumores neuroectodérmicos, en específico más meduloblastoma, posteriormente pendimoma, y de ahí, bueno, también nosotros vemos, como ya lo comentó previamente en la charla anterior el doctor Aynar, hasta también podemos tener tumores benignos como los craneofaringiomas. En específico, debido a que su mayor prevalencia y de los casos que más observamos en nuestro servicio de radiooncología pediátrica son astrocitomas, estos puede, de manera importante, se ha visto una mediana de 8 años la presentación, con un predominio ligero hacia el sexo femenino en la consulta que observo de radiooncología pediátrica en estos últimos 3 años, de manera actualizada, y sin olvidar los síndromes genéticos implícitos en ellos, como neurofibromatosis, así como otros, y su principal localización o mayor prevalencia en los pacientes que evalúo han sido en su mayoría más de localización infratentorial y en su mayoría más en la consulta de radiooncología pediátrica de alto grado, valorando un Lansky a veces de hasta 60, pero tiene una mediana de 80% y posterior a la radioterapia mejorando este estado funcional de 10 o hasta 15 puntos. Es importante mencionar que en estos tratamientos ya nosotros actualmente ya utilizamos varias nuevas modalidades. Una de estas es la intensidad modulada y principalmente ha habido más auge de la tipo arco, con la cual obtenemos muy buenos índices de homogeneidad, conformalidad y número de conformalidad, que digamos que es lo que nos da la calidad para un buen tratamiento que se otorgue al paciente, así como también podemos obtener mejores resultados porque hay un mejor depósito de la dosis de tratamiento dirigida. Me gustaría enfatizar que dentro del tratamiento de los tumores intracraneales y de sistema nervioso central en paciente pediátrico es importante mencionar el éxito terapéutico va a ser mediante el manejo multimodal. Y de manera importante, la piedra angular para estos son el tratamiento quirúrgico, en donde la mayor grado de resección es lo que nos va a dar un importante pronóstico, el más alto, posteriormente la localización para saber si el abordaje, así como los demás tratamientos como la radioterapia, facilitará o hará más complejo el tratamiento. La dosis óptima depositada, que esta se mejora con las nuevas modalidades, el grado histológico, que de entrada es un pronóstico, así como en las perspectivas futuras, que esto va a ser en un futuro lo que va a marcarnos la pauta, los marcadores moleculares que nos indicará la biología del tumor y así como su comportamiento. Como comentábamos ya previamente, para nosotros sí es importante el que tengamos información si el paciente cuenta con un síndrome genético, debido a que hemos visto que hay contraindicaciones absolutas para radioterapia como pacientes con Ifra humani y en otros en los que se debe evaluar de manera exhaustiva si realmente tendremos un beneficio debido a que existe más riesgo de morbilidad, así como de segundas neoplasias como lo son con el síndrome de Turcot y la esclerosis tuberosa. Así, al fin y al cabo, tenemos que evitar que tengamos un segundo hit para un riesgo de segunda neoplasia. Tenemos prácticamente que la mayoría del área de radiooncología pediátrica dividirlo por localización debido a que ya es una forma de clasificarlos y también es importante que no solamente vamos a ver la localización, sino también tendremos que ver la edad del paciente. En cuanto a los supratentoriales, se puede llegar hasta presentar en el 54% de manera general y en infratentoriales en el 46%, pero tomando en cuenta si son menores de 2 años, van a haber mayor predominio supratentorial en algunas poblaciones reportados. Y en el periodo de 4 a 10 años, infratentoriales. Prácticamente lo que decidí dividir de esta forma para que veamos que en general todos los tumores de sistema nervioso central, vamos a hablar de los más prevalentes, como tenemos meduloblastoma, astrocitomas de bajo grado, ependimomas, gliomas de tallo, pueden ser beneficiados con radioterapia, pero como acá lo ilustro en la diapositiva, podemos tratarlos con diferentes modalidades de radioterapia.
por ejemplo, astrocitomas de bajo grado, que tiene que ser muy minucioso el tratamiento y muy lo más perfecto posible o lo más perfeccionable posible, pues lo ideal es tratar con intensidad modulada y en lo posible si se cuenta con el recurso de protones. Pero también pueden ser tratados con tres con formal. Y en algunos casos, glioma de tallo cerebral también se beneficia tanto de 3D conformal como intensidad modulada. Como previamente el doctor ya lo había platicado, es súper importante en los casos de meningioma con neurofibromatosis, valoración de radiocirugía o radioterapia estereotáxica y protones. Recordando que la bondad de una partícula como los protones es de que no tendremos dosis integral, que lo mencionaré más adelante a detalle. Otro papel importante puede ser gangliogliomas y gangliocitomas y los tumores neuroectodérmicos, así como tumor rabdoiteratoide de manera localizada o cráneo-neuroeje con las diferentes modalidades, siendo no beneficio en teratomas maduros, la radioterapia no tiene un beneficio, ni tampoco en tumores neuroepiteliales disemioplásicos, al menos que este se desdiferencie a un mayor grado a un astrocitoma de alto grado. En otros, como el supratentorial extraxial, también podemos tener participación en el papiloma en caso que no haya sido resecado por completo y definitivamente hay papilocarcinoma de plexo coroideo, así como metástasis de algún primario. También en patología benigna como craneofaringioma lo tendremos el beneficio con radioterapia de manera adyuvante o de manera de rescate, ya sea con radioterapia intensidad modulada con protones o con radioterapia estereotáxica. Y bueno, como ya habíamos mencionado, entre otros tumores germinales y también adenoma pituitario. Prácticamente recordar que en el paciente pediátrico tendremos más o menos tendremos esta distribución y bueno, haremos énfasis justamente a estos tres grupos de tumores del sistema nervioso central. Empezando con el medulando, que es un tumor neuroectodérmico, y los picos, sabemos que tenemos características por localización, principalmente la vecindad del cuarto ventrículo, dependiendo de su distribución de la lesión, así como características histológicas y sus variedades, que hace 5 a 10 años se consideraba principales también factores pronósticos la variedad histológica. Actualmente se ha desarrollado diferentes determinaciones moleculares, lo que ha permitido clasificarse por la biología molecular y estableciendo a prácticamente en 4 grupos y estos van a ser dependiendo de la edad en la que se presenta. Vemos para el caso de infantes va a tener un predominio del grupo SHH, que es un buen pronóstico debido a que tiene un 15 o 20% de riesgo de metástasis, pero una sobrevida global a 5 años del 75%. A diferencia del grupo 3, que sería el grupo de mal pronóstico para el infante, debido a que tiene amplificaciones de mutaciones como MYC y SMARCA4. Por lo cual, tiene un riesgo hasta de metástasis de 40 a 45%, confiriendo esto el pronóstico que aquí observamos. En el caso del prácticamente del escolar, tenemos que el predominio es del grupo 4, así como del grupo 3, y este grupo 4 es la firma glutaminérgica, que también es un grupo de no buen pronóstico, o sea, de mal pronóstico, aunque su sobrevida global a 5 años ha llegado a ser hasta un 75%, no podemos despreciar el riesgo de metástasis en un futuro del 35 al 40%. Y además que valoramos que las histologías, pues tenemos un amplio rango desde clásicos, células grandes, anaplásico. Y sin embargo, para los que son del otro grupo, del grupo, como ya habíamos hablado, del grupo 3, y también podemos tener un pequeño grupo del grupo WNT, en donde su pronóstico es mejor a este grupo 4, como lo vemos por el riesgo de metástasis y la sobrevida global a 5 años del 95%. En el caso de pacientes adolescentes o adultos jóvenes, su predominio es del grupo de la vía del Hedgehog Sonic, que es SHH, y prácticamente también tiene un buen pronóstico, además que se ha relacionado con variantes histológicas clásicas, desmoplásica nodular. Y el otro grupo importante en esta edad de pacientes, pues la firma 4,
que es la vía glutaminérgica neuronal KDM6, y bueno, ya habíamos hablado de su pronóstico que no es tan bueno a comparación del grupo SH. Esto va a ser de las bases importantes en un futuro en el que nos marcará pronóstico que ya no los está indicando y nos va a permitir una mejor decisión multidisciplinaria como ya lo empieza a hacer. Prácticamente la clínica de estos pacientes es síndrome de fosa posterior, datos de hipertensión intracraneana, cefalea, alteración prácticamente de nervios craneales, dismetrías, ataxias. El diagnóstico para estos pacientes principalmente de manera valorar como todo imperativo la historia clínica, la evaluación del paciente en la clínica y además tendremos también la valoración de primera intención de la tomografía, porque debido a que es lo primero que se puede obtener, la tomografía para ver datos de hipertensión intracraneana y valorar la lesión, pero sin olvidar y de manera importante para la extensión, la resonancia contrastada, si se puede, si es en lo posible, tratar de lograr una resonancia multiparamétrica consistente en la anatómica, es decir, sin contraste, con contraste, una espectroscopía, difusión y perfusión. Y acabar de valorar al paciente y valorarla por grupos de riesgo que se han establecido por Packer y también tener la clasificación por Shank. Y en lo posible, pues, en algunos que tengan acceso a la clasificación molecular. Para fines de tratamientos, desde hace más de 10 años, 20, se ha valorado los tratamientos a base del riesgo, sobre todo en nosotros como radiooncología, dependiendo si el paciente se categoriza en un riesgo estándar o un riesgo alto, considerando estándar menor a 1.5 centímetros cuadrados en residual y en mayores de 3 años, y el alto riesgo más de 1.5 centímetros cuadrados del residual y en menores de 3 años. Prácticamente esto nos confiere el establecerlo en un riesgo y bueno, conforme ha sido valorado por diferentes escuelas, diferentes grupos oncológicos, ya sean americanos y europeos, la mayoría ha constatado que riesgo estándar, su beneficio es cirugía, radioterapia adyuvante y quimioterapia, puede ser hasta 6 ciclos en riesgo estándar, con tratamiento de quimioterapia, principalmente con platinados y vincristina, más o menos BCNU o algún otro fármaco que se tenga acceso en la unidad, teniendo así un periodo libre de enfermedad mayor del 78%, hasta un 80% a 5 años. Recordando radioterapia externa que se puede otorgar con técnica 3D conformal a una dosis de 23.4 Gray con un incremento ya sea con 3D conformal o intensidad modulada o con protones hasta 55.8 Gray y posteriormente lo que habíamos comentado de quimioterapia. En el caso del alto riesgo para mayores de 3 años, bueno, también valorado por los diferentes grupos oncológicos americanos y europeos, también se ha concesado que posterior a la resección máxima, que es del mayor beneficio en el tratamiento, posteriormente quimioterapia, también a base de los medicamentos que ya comentamos, radioterapia adyuvante, y posteriormente nuevamente quimioterapia. Pero la dosis de radioterapia en estos casos sí es diferente, teniendo hasta radioterapia cráneo raquis, de 35.2 a 36 grays con un incremento al primario que en algunas tendencias americanas ha llevado hasta 59.4, pero también va en el rango de 55.8 hasta 59.4 para un mayor control local. Ahora bien, para todos existe para todos los grupos oncológicos existe siempre controversia y un dilema en los pacientes menores de 3 años. En los pacientes menores de 3 años el dilema es retrasar la radioterapia por la toxicidad que vamos a tener, sobre todo crónica de alteración en el crecimiento osteomuscular, así como toxicidad neurológica con déficit del coeficiente intelectual y además de alteración como acalculia. Por lo tanto, se ha evaluado el retrasar o eliminar la radioterapia en algunos casos.
de los primeros intentos fue realizado por el grupo pediátrico en los 80s, posteriormente por otro grupo europeo, principalmente enfocándose en pacientes considerados en ese momento de buen pronóstico, que fueran metástasis negativo al líquido cefalorraquídeo, así como variedades desmoplásicas con extensa nodularidad. A pesar de eso, no ha habido una completa evaluación, no ha habido una contundente respuesta que se haya visto que se pudiera quitar la radioterapia sin que hubiera costo en el control de la enfermedad. Por lo tanto, se ha tratado de valorar más minuciosamente qué grupo realmente sí pudiera ser beneficiado. Y entonces ha habido otras experiencias, tanto americanas como europeas, como aquí lo muestro, en las cuales prácticamente no solamente han retrasado la radioterapia, sino también la han reducido en cuanto a dosis y en cuanto a volumen, pero siempre en los expertos a nivel, todos los expertos oncológicos de esta subárea han siempre estado cuestionando que puede haber el riesgo del costo de la curación y puede que posteriormente al hacer esta tendencia, puede que a pesar de esto sea en un futuro del paciente a la recaída necesidad de la radioterapia, pero ya aumentando la toxicidad de la quimioterapia prolongada, así como de la radioterapia que en su momento será indicada. Por lo cual, ese es el dilema que hoy por hoy continúa. Hay otras propuestas y existen todavía propuestas desarrollándose. Una de estas es GEDESTAR-3, en donde valoran menores de 3 años, que dependiendo que hay que ser muy certeros y minuciosos en los factores de riesgo para poder postergar y evitar la radiación, y sobre todo se ha visto más que no es sugerido en ningún momento para la variedad clásica y anaplásicos M0. Prácticamente los volúmenes de otros como radiooncólogos nos interesa para no tener fallas marginales, son los que aquí muestro, y si podrán darse cuenta, nosotros necesitamos los estudios de imagen, tanto de la simulación, que es una tomografía, en una posición especial con accesorios especiales, más aparte una resonancia posoperatoria o la más reciente que tengamos para el momento del tratamiento, para poder definir nuestros volúmenes a tratar y hacer un equilibrio entre lo que vamos a tratar con los órganos de riesgos para disminuir lo más que se pueda los efectos tanto tempranos como tardíos de los tejidos circundantes a nuestro blanco tumoral o lecho quirúrgico. También, debido a que tratamos de disminuir la morbilidad tanto aguda como crónica, se han valorado múltiples modalidades de la radioterapia y una de las más que han favorecido más, tenemos protones e intensidad modulada versus lo que es 3D conformal con fotones. Y se ha visto que sí ha habido un decremento debido a la conformalidad que podemos lograr con protones y no dosis integral, como aquí vemos, no tenemos un haz de salida o dosis de salida, ha disminuido las alteraciones del crecimiento osteomuscular, también reducido el déficit del coeficiente intelectual, no alterando tanto la memoria por la modulación a la que podemos llegar y un mejor control de los órganos de riesgo que ya mencionamos. Como podemos aquí perfectamente ejemplificar, este es un tratamiento con técnica de protones en la cual no hay dosis integral a órganos de riesgo de esta porción del paciente, es decir, prácticamente mediastino, pulmón, intestino. A diferencia de protones o intensidad, de fotones o intensidad modulada, que sí tenemos dosis integral. Entonces, pues, ciertamente, siempre que se cuente con la modalidad de protones, sería lo mejor para el paciente pediátrico en estas, prácticamente en estos tumores del sistema nervioso central. En México, lamentablemente, pues aún no contamos con ellos. Otro aspecto importante ahora son los, como ya habíamos comentado, son los astrocitomas de manera importante en el paciente pediátrico. Principalmente, pues tenemos de bajo grado y sobre todo en menores de 10 años y posteriormente ya serían intratentoriales con más alto grado. Prácticamente enfatizar y recordar las características y algunos de los grupos que tenemos más presentes en el paciente pediátrico, como lo es el astrocitoma pilocítico juvenil, y sin dejar a un lado, y veíamos ya los síndromes genéticos, el astrocitoma de células gigantes subependimarias para tuberosis esclerosa y algunos astrocitomas en neurofibromatosis.
Es importante siempre hacer la valoración y además tener los sellos histológicos como son las fibras de Rosenthal. Y tenemos que la sobrevida global en general de los pacientes con astrocitoma de bajo grado a 25 años son de 90% siempre y cuando tenga una resección completa exitosa. Tenemos que también, en cuanto a los astrocitomas de bajo grado supratentoriales, prácticamente mayor predominio grado 1 y grado 2, y de manera importante, nuevamente, tenemos sellos, tanto clínicos, por imagen y por histología, como aquí lo menciono, pero de manera importante la sobrevida libre de progresión a 10 años es hasta un 85% si la resección es exitosa y principalmente con el apoyo de neuronavegación e imagen de tensor de difusión. Se han realizado la valoración del comportamiento de los astrocitomas de bajo grado en el paciente pediátrico debido a que es su predominio en el paciente pediátrico. E inclusive se han visto algunas alteraciones en las cuales muchas de ellas coinciden con la vía BRAF de manera importante en el paciente con astrocitomas de bajo grado, por lo cual inclusive en algunos pacientes ya se han probado algunas terapias blanco, como es en el caso del tumor de bajo grado de células subependimarias, que decíamos en el síndrome de esclerosis tuberosa, e inclusive se ha encontrado que hay una reducción con tan solo la pura exposición a un inhibidor de mTOR, en este caso everolimus, de la lesión tumoral, más aparte si posteriormente se da el tratamiento quirúrgico y en caso de continuar o que cumpla la indicación de radioterapia ya comentada, bueno, pues sería mayor el beneficio del paciente sin aumentar tanto su morbilidad como en otros casos. Prácticamente el algoritmo para los tratamientos de astrocitomas de bajo grado es importante valorar si su localización es en áreas elocuentes como, o cercanas a estas áreas, si es, por ejemplo, como los de vía óptica, si hay una infiltración difusa o no, lo que dará la pauta si es resecable o no. En los casos que son irresecables, se ha valorado por diferentes grupos, como el oncológico americano, y bueno, se ha valorado el tratamiento con quimioterapia, en el cual a 4 a 6 ciclos diferentes del grupo se obtienen respuestas parciales y posteriormente con radioterapia se puede obtener una mejor respuesta. Pero es importante mencionar que se debe de ajustar de acuerdo al paciente, y más si tiene un síndrome genético como neurofibromatosis tipo 1, en el cual se ha visto que las respuestas en los pacientes con neurofibromatosis tienen una tendencia a mantenerse la respuesta por mucho tiempo, tanto para la quimio como la radioterapia. Es decir, su tiempo de progresión va a ser más prolongado que el de cualquier otro paciente, pero con cada tratamiento, tanto por quimio o por radioterapia, tendremos mayor efectos adversos, como con la radioterapia es la vasculopatía incrementándose 2 veces a cualquier paciente que no tuviera neurofibromatosis. Y bueno, otros manejos de radioterapia, les digo, las diferentes modalidades en radioterapia que se pueden ofrecer en estos pacientes pueden ser intensidad modulada, radiocirugía y protones en el caso de tenerlos disponibles. La respuesta a la radioterapia siempre se tiene que estar valorando de manera consecutiva con resonancias, en lo posible si es, puede ser con la resonancia multiparamétrica, como ya lo comentaba, y en lo posible hasta con PET, ya sea con acetato o metionina. E inclusive, si tenemos esta secuencia antes de que llegue al tratamiento, a la radioterapia, también se pueden hacer valorar las respuestas a cirugía y a quimioterapia en el caso que se haya indicado, y nosotros podemos ajustar los blancos y con esto reducir la morbilidad, como se ha propuesto en algunos casos de astrocitomas de bajo grado, pero no aplica para todos los casos. Y bueno, aquí también me gustaría comentar, como ya había dicho, las diferentes modalidades. Definitivamente, como podemos ver, la que mayor beneficia es la de protones, en el caso que se cuente con ellos. La segunda sería radiocirugía y la tercera, intensidad modulada, por esta dosis integral que vemos debido a las haz de salida de la radiación. Respecto al tratamiento de radiocirugía en astrocitomas de bajo grado, prácticamente son grupos en los que sí se puede someter, y los datos de buen pronóstico para que sea exitoso el tratamiento de radiocirugía
ya sea por modalidad Gamma Knife o robótica, son que sean tumores sólidos de un volumen de 6 a 8 cc y que también la edad no sean pacientes menores de 5 añitos, porque es en el que periodo en el que vamos a tener, pues, por la, definitivamente por el desarrollo del paciente, pues podemos tener más secuelas. Y bueno, como ya aquí lo vemos, principalmente en nuestros síntomas, tanto grado 1, grado 2, se ha valorado dosis en promedio o medianas de 12 a 15 grays, por, con periodos libres de sobrevida, la verdad, de manera interesante, hasta del 91% hasta 10 años. Y en bajo grado. Es importante remarcar que la radioterapia, no importando la modalidad en la que se dé, ya sea intensidad modulada, protones, fotones, en ambas, la radioterapia solo da control en la lesión sólida, no así en la lesión quística. Está muy bien, porque veo que se mueve. En cuanto a la respuesta a la radioterapia, la respuesta en estrocitomas de bajo grado, una respuesta objetiva se debe valorar de 12 a 15 meses después del tratamiento. Sí, eso es algo. Y, no está bien, ¿verdad? No, eso está bien. Y... No, está negro, está negro. Bueno, hasta que me mande que lo puedo... ¿Aparecer? Sí, sí. Ah, ok. ¿Ya, verdad? Sí. En cuanto a la respuesta a la radioterapia, tenemos que debemos valorar en 12 a 15 meses, debido a que, como ya se ha comentado, la respuesta en los tejidos como astrocitomas, al tener un alfa beta de prácticamente de 6 a 8, la respuesta a la radioterapia va a ser más lenta que a cualquier otro tumor. Y tomar en cuenta que siempre que un paciente se le otorgue el tratamiento con temozolamida, y sobre todo en los pacientes grado 1 de astrocitoma pilocítico, pueden presentar el fenómeno de pseudoprogresión, que es durante el tratamiento de temozolamida y 6 hasta 12 meses después de este se puede presentar y nos puede dar un falso positivo de la respuesta real a los tratamientos. Y también tener otro apartado en que los tumores vitalámicos, debido a que la población pediátrica en su mayoría pueda tener una mayor prevalencia a los de bajo grado, se ha valorado el que estos pueden virar de manera un poco mayor a cualquier astrocitoma de paciente pediátrico a un mayor grado. Y así en el apartado también para los pacientes de gliomatosis cerebri con predominio de bajo grado. Ahora, en respecto al astrocitoma de alto grado, en los pacientes, pues hemos valorado que su mayoría o su mayor pico va a ser principalmente en escolares y adolescentes, teniendo una mayor tendencia a una localización infratentorial, sin dejar a un lado a los supratentoriales. Súper importante que la clínica, entre mayor sea su instalación rápida y progresiva, nos hablará de la agresividad y de la enfermedad. Entonces, la velocidad de progresión rápida nos dará un peor pronóstico de la enfermedad, así como de la sobrevida global del paciente. Recordar que igual que en astrocitoma bajo grado que ya hemos mencionado, tenemos sellos tanto por tomografía y de mejor manera, mejor sensibilidad y especificidad con la resonancia, siempre y cuando hasta la podamos tener acceso a una multiparamétrica, si es multivoxel o univoxel, en la espectroscopía para que nos dé las características de la lesión. Y no solo eso, su edema tumoral, porque tumores tienen circundante un edema tumoral que va a ser importante para tomar en cuenta como para cirugía, como para nosotros como radiooncología en el tratamiento. Prácticamente, como en todos los demás, hemos hecho énfasis, el mayor pronóstico es el tratamiento quirúrgico, pero este será
limitado en muchas ocasiones por la localización y su patrón difuso. Además, considerar que el tener, como ya se ha establecido en las series del CCG 945 en astrocitomas y glioblastomas, entre mayor resección o máxima resección mayor del 90%, tenemos una sobrevida global de 42 versus 22 para astrocitoma y glioblastoma respectivamente, como se muestra en esta diapositiva, las diferencias de la mayor resección o la menor resección. Respecto a la radioterapia adyuvante en estos pacientes, es un estándar de tratamiento en la radioterapia externa en astrocitomas anaplásicos y en glioblastoma, sobre todo en mayores de 3 años. Otorgando lo debido otorgar para astrocitomas anaplásicos, más de 54 grays, para glioblastomas definitivamente 59, 4, 60 grays lo ideal, con las diferentes modalidades como formal 3D, intensidad modulada y sus variantes de la intensidad modulada, radiocirugía, radioterapia estereotáxica, protones, así como tratamientos con fraccionamientos alterados. La cobertura de nuestro blanco terapéutico tendrá que ser de manera enfática con apoyo de estudios, además de la tomografía de simulación, con resonancias multiparamétricas, así como en lo posible con un PET, para poder definir nuestro blanco tumoral grueso, el edema tumoral y los crecimientos que sabemos en los que puede tener falla por la actividad tumoral, es decir, cubrir la actividad microscópica y las incertidumbres durante el tratamiento y entre cada tratamiento. Este es un caso de una paciente del hospital en el cual es una paciente femenina de 14 años, la cual la vimos como un gliomatosis cerebri tipo 2 de alto grado. Como podrán observar, inclusive esta resonancia ya es después de, realmente era 4 lesiones que tenía esta paciente, de la cual cirugía solo pudo resecar la parte de la región frontoparietal derecha y las restantes por la localización, pues no se pudo realizar mayor tratamiento. Es enviada a radiooncología pediátrica, se da un tratamiento debido a que en el momento en que se envía la paciente tenía un estado funcional de un Lansky de 60 y en deterioro se decide dar un tratamiento alterado, un fraccionamiento alterado de 39 grays en 13 fracciones con un BET, es decir, una dosis biológica efectiva o equivalente a 54.6, 55 grays, y se da posterior al tratamiento alterado, es esta resonancia en la cual persiste solo una lesión prácticamente en el cuerpo calloso. Y se decide dar radiocirugía, en la cual pues, se planea mediante acelerador lineal, con el sistema, también no es comercial, pero con el sistema BrainLab, en la cual se trató de mejor cobertura, como lo podemos observar, respetando lo máximo los órganos de riesgo, sobre todo porque esta paciente ya había sido previamente radiada. Y el beneficio de la paciente fue que mejoró el estado funcional a un Lansky de un 80-90% en 6 meses, y bueno, como era suponerse con esta alta y muy alta agresiva enfermedad, pues falleció al año. Entonces es importante mencionar que los pacientes pediátricos sí se pueden beneficiar por diferentes modalidades de radioterapia, no solamente con un tratamiento de radioterapia inicial, sino inclusive con irradiación, y no solamente con tratamientos convencionales, sino también alterados. También se ha visto el beneficio de la radioterapia con fraccionamientos alterados, como es en el caso de astrocitomas difusos de tallo, o pontinos, en los cuales inclusive existe evidencia ya de estudios aleatorizados fase 3, en las que se observa
que también el esquema de 39 Grace en 13 fracciones al área de la enfermedad, es decir, campo localizado, nos permite que se pueda aplicar en un tiempo corto, sobre todo para los pacientes con características como estado funcional bajo, que tenga la lesión una extensión amplia, inclusive hasta mesencéfalo, alteraciones del tracto longitudinal, y con ello nos permite una mejoría temprana clínica. Se ha valorado que tiene la misma sobrevida y periodo libre de enfermedad que en una enfermedad que se hubiera dado un tratamiento en comparación a un tratamiento convencional. Y además, no se observó un incremento de la morbilidad ni aguda ni subaguda. Al contrario, tiene una tendencia de una reducción importante por la misma naturaleza del tratamiento hipofraccionado. Por lo cual, es una modalidad de radioterapia en la cual se puede optar para este tipo de pacientes que sabemos que su deterioro es demasiado rápido. Nos permite dar la dosis que se debe otorgar a la enfermedad, proporciona menor carga para el mismo paciente, para su familia, nos permite una mejor adherencia y al parecer también nos permite una mejoría clínica más rápida. Así se ha postulado también que esto posteriormente se deberá proyectar tanto para los dos de alto grado, astrocitomas anaplásicos y sobre todo para glioblastomas, en los cuales su comportamiento alfa-beta puede ser de dos, prácticamente que no responden tan rápido a los tratamientos oncológicos. Por lo cual el beneficio del hipofraccionamiento en un futuro yo creo que va a ser bastante y extensamente corroborado. Ahora, por último, en lo que es referente al penimoma, sabemos que es un tumor de localización de preferencia infratentorial para el área, para los tumores intracraneales, que también los podemos ver en médula, y en la localización intracraneal, pues prácticamente la localización son en su predominio infratentoriales y supratentoriales está un 30%. Los picos de incidencia son en 1 a 5 años y posteriormente a los 35 años. La clínica, como es todos conocida, datos de hipertensión, ataxia, vómito, y también dependerá mucho de la localización de la lesión. Los estudios de extensión pues tendrán que ser, como ya hemos mencionado para todos, tomografía, resonancia y sobre todo si es resonancia multiparamétrica. Vemos que en general los ependimomas tienen una sobrevida de 60-70%, pero claro, dependerá de su tipo, el grado y el grado de resección. Como ya lo comento, el grado de resección máxima da una sobrevida libre de enfermedad de hasta un 83%, pero no dejar atrás que la comorbilidad por esta resección puede verse hasta en un 2.5 o más por ciento dependiendo de los recursos, tanto materiales que tenga el neurocirujano para realizar las resecciones. Y también es importante mencionar que estos pacientes, si es necesario realizar una segunda resección es antes de la radioterapia, también mejorará su sobrevida libre de enfermedad. Las modalidades del tratamiento para este grupo de tumores, pues, son quimioterapia, pero principalmente como terapia puente para menores de 3 años. Para la radioterapia conformal, sobre todo en alto grado, grado 3, es un estándar de tratamiento para niños menores de 3 años y en grado 1 y grado 2, posteriormente de una cirugía de segunda vista, cuando no se haya podido resecar más o haya sido muy limitada la cirugía y que sabemos que hay enfermedad residual. Y bueno, en un futuro tendremos las terapias blanco con un alto enfoque para las moléculas de GP2P, como aquí lo mostramos. Prácticamente en lo que respecta a quimioterapia, a pesar de varios esfuerzos en tanto menores y mayores de 3 años, sobre todo en menores de 3 años, no se ha demostrado un beneficio absoluto que más que estabilidad o respuestas parciales, pero no ha demostrado poder ser un tratamiento radical por sí sola, sino como para estabilizar respuestas parciales, pero para que dé tiempo a llegar a los tratamientos radicales como cirugía o radioterapia. La radioterapia
externa, la podemos, como les comentaba, su beneficio se ha valorado desde los 70s, en las cuales se vio que mayores de 3 años fue un estándar debido a que existe un beneficio absoluto con la radioterapia del 33% a la sobrevida global actuaría a las 5 años. Y la controversia en esos momentos y en todos momentos ha sido en menores de 3 años, aunque en la práctica con el tratamiento puente de quimioterapia y posterior, que sí puede hacerse el diferimiento de la radioterapia, es importante mencionar que existe desde 1998 con Döpfner que un postergamiento mayor de 2 años de radioterapia sí va a impactar en la sobrevida global del paciente hasta en un 50%. En respecto a, propiamente a la radioterapia, desde los 70, debido a que había un reporte mayor de actividad o de tendencia a diseminación leptomeningia en ese momento, recordando que sus estudios de extensión eran más limitados que los que actualmente contamos, por eso la tendencia era el estándar con la terapia craneotraqueal. Bueno. Y posteriormente se confirmó que con estudios más avanzados o los actuales de resonancia, PET, etcétera, se ha visto que la diseminación leptomeningia no es tan alta, siendo hasta solo de un 10 a 15% máximo, por lo cual ya no es un estándar el dar tratamiento de radioterapia cráneo raquis solo en caso de que se tenga líquido positivo. La dosis total de radioterapia en tratamientos de penimomas va a ser dependiendo del grado, pero en general para grados bajos con residuales persistentes o para alto grados es de 54 a 59.4 Gray respectivamente. Las áreas de cobertura para nosotros es el lecho quirúrgico o el residual más un crecimiento por la enfermedad microscópica y crecimientos para la incertidumbre durante y intra tratamiento y durante el tratamiento y posterior y entre cada fracción de tratamiento. Y bueno, valorando obviamente que las modificaciones también dependerá del grado, como ya lo mencioné. Esa es una experiencia también de un paciente en el cual un masculino de 10 años, en el cual se hizo resección máxima del tratamiento. Después fue quimioterapia como puente y ya recibiendo la radioterapia fue a base de intensidad modulada. Y bueno, aquí quería mostrar justamente la diferencia entre intensidad modulada, que son campos dinámicos, es continuamente el tipo arco justamente va a rodear a todo el paciente, en el cual cómo se distribuye el tratamiento. Y bueno, hubo mejoría del déficit, también hubo mejoría del paciente en cuanto a la marcha. Y bueno, prácticamente ahorita el paciente, el estado funcional del paciente es excelente, es de un 90 a un 100% cuando inicialmente fue de un 60%. Entonces, como todo, el éxito es el tratamiento multimodal en estos pacientes. La radiocirugía principalmente se ha referido para recurrencia y rescate de los pacientes. Es un manejo estándar, el manejo estándar a la recurrencia realmente es la cirugía, pero en el caso de que esta no sea posible, pues es por eso que se propone la radiocirugía. Debido a que la quimioterapia no tiene una respuesta sostenida a la recaída, por eso esta es una opción y prácticamente sería una reirradiación. El control local con la reirradiación, con radiocirugía, es un promedio del 89% a 3 años y una mediana de sobrevida de hasta 3.4 años. La radiocirugía, su mediana de dosis es de 15 Gray y también se puede otorgar radioterapia estereotáxica de 8 Gray en 3 fracciones debido a los órganos de riesgo que tengamos implícitos. En general, entonces, la toxicidad por radioterapia dependerá de la modalidad, de la edad del paciente, de las características propias del paciente, como decíamos, síndromes genéticos, o enfermedades genéticas propias del paciente, siendo para el paciente pediátrico con muchísima cautela valorar cada uno de estos aspectos, así como la fase de crecimiento. Debido a que tenemos que evitar a todo lo posible la afección de la reserva de células madres, que nos dará un impacto en un déficit del coeficiente intelectual, neurolingüística,
alteración del cálculo y pensamiento complejo. También es importante siempre valorar el que este paciente, al exponerse a radioterapia, pueda tener un riesgo de segundas neoplasias, dependiendo de la dosis que se otorgue, así como el campo o extensión de radiación que se otorgue. Por lo cual, es importante, y se han hecho varias estrategias, y una de estas es usar las terapias o las modalidades de radioterapia más sofisticadas, indicadas para cada tumor. No una puede ser genérica para todos, sino valorar personalizadamente el caso. Otras estrategias que se ha valorado por los grupos oncológicos ha sido la reducción de margen, pero siempre y cuando se tengan todos los la historia completa del paciente, los estudios de extensión desde que empezó su valoración por cirugía hasta cuando llega a nuestro tratamiento de radiooncología pediátrica e inclusive contar con un PET. Si no, no podremos hacer esta estrategia de reducción de márgenes. También otra estrategia es la reducción de dosis, siempre y cuando tengamos la certeza de tener bien clasificado el riesgo. De lo contrario, si hay ambigüedad en cualquiera o en cualquier punto de este procedimiento, no podremos contar en hacer mucho, poder hacer reducción de márgenes o reducción de dosis. En resumen, quiero ejemplificar en esta gráfica que la evolución de la radioterapia ha sido impresionante, por lo cual podemos beneficiar con mejor control a los pacientes y menor toxicidad, pero no la quitamos a un cero, por lo cual siempre es minucioso su valoración. Y por la evolución de un 3D conformal, ahora una intensidad modulada. En conclusión, el principal factor pronóstico de todos los tumores del sistema nervioso central, como lo hemos visto, es la cirugía, la mayor resección posible. El manejo adyuvante con la radioterapia se debe evaluar de manera cautelosa debido a que hay que evitar el sobretratar o al contrario, infratratar. Y sobre todo tomando en cuenta que podemos dejar déficits cognitivos y segundas neoplasias y alteraciones del crecimiento. Pero con esto, para evitar, debemos tener una adecuada evaluación de qué modalidad será mejor para cada paciente y hacer uso de esta nueva tecnología, no solo para el tratamiento, sino la evaluación y planeación de nuestro tratamiento, es decir, tomografía, resonancias multiparamétricas, PET en lo posible. En el futuro también nos ayudará de manera importante que tengamos y se desarrollarán en un futuro los perfiles moleculares para cada tumor y su biología también nos podrá dar mayor información de predecir el comportamiento biológico y por lo tanto escoger de manera más dirigida o más personalizada cada paciente que tendrá que ser mejor candidato a muchos tratamientos o solo ciertos en específico. Y con ello podemos dar una mejor sobrevida y menor toxicidad. Y bueno, pues eso sería todo por mi parte. Muy bueno, Fátima. Excelente presentación. Muy buen fotos, muy buen ilustraciones. Bien, bien claro. Y es un buen parte de este congreso. Es un parte de... este ramo de neurocirugía pediátrica. Ok, vamos a abrir la conferencia para preguntas o comentarios. Griselda, ¿tiene algo que decir? ¿O Fátima? Está mute. Agradecerle por la participación con nosotros y por esta excelente presentación respecto al tratamiento multimodal de los pacientes con tumores cerebrales. Sabemos la complejidad que implica tanto el tratamiento quirúrgico, vemos toda esa serie de complicaciones que presentan los pacientes con los tratamientos con quimioterapia, que a veces pueden ser letales como tal, pero es maravilloso realmente todas esas modalidades que se están haciendo de tal manera que se reduce esa morbilidad tan alta que se tenía hace 20, 30 años con este tipo de tratamientos de radioterapia. Y en la actualidad, pues sí vemos una mejor respuesta de nuestros pacientes a este tipo de tratamiento. Gracias. Ok, Griselda. ¿Y Erika o Patty, tiene algo para decir? Bueno, me gustaría también felicitar a la doctora Fátima por la información tan amplia que nos dio acerca
los tratamientos para los distintos tumores en pediatría. Me gustaría hacerle una pregunta también de acuerdo a su práctica. Estuve leyendo acerca de las nuevas criterios que se hace principalmente en Japón, donde los tumores de células pulmonares son la mayor parte de los casos. Allá toman como consideración marcadores biológicos séricos o políquidos falorraquídeo, y directamente si nos orienta a una entidad como el germinoma, realizan la radioterapia inmediatamente sin requerir biopsia o cirugía. En su experiencia en el centro en donde está, ¿esto se puede permitir? ¿Se realiza aquí también o necesitan la biopsia histopatológica para normar la conducta? Sí, existen estas dos tendencias en las que solo en los tumores que se tiene certeza de que tienen la elevación del marcador, tanto por sérico como líquido cefalorraquídeo, el citológico, también porque muchas veces solo toman en cuenta el marcador tumoral de líquido cefalorraquídeo. Para nosotros como radiólogos es súper importante el citológico, pero que sea de manera rápida valorado, porque a veces hay un lapso importante de tiempo de cuando se toma a cuando se realiza la evaluación, y ahí sí pudiera darnos un falso negativo. Si tenemos la certeza de que este marcador coincide el sérico con el de líquido cefalorraquídeo, y también tenemos la valoración del citológico, y tenemos el estudio de imagen inicial, en donde tiene ciertos sellos algunos de los tumores, es decir, excluir en lo posible teratoma, sobre todo maduro, ahí sí pudiéramos valorar un tratamiento, pero lo ideal siempre va a ser cirugía, biopsia, porque ¿qué es lo que nos preocuparía? Que este tumor fuera mixto y que tuviera un componente que no fuera sensible a la radiación. La mayoría de las series de Japón han sido enfocadas para germinoma, y sabemos que germinoma hasta en un menos o a veces un 10% va a elevar un marcador fracción beta, pero puede elevarlo como no lo puede elevar, que su predominio es que no eleve. Pero por imagen sí tiene ciertos patrones en la resonancia de su comportamiento. Por lo cual, si este tumor no es franco por imagen, en la línea media se debe valorar toda la línea media. Se prefiere, ¿cuál es mi tendencia en lo personal? Tener la mayor cantidad de información posible. Y si es que podemos, se puede tomar biopsia por los componentes, el líquido, los marcadores séricos, adelante. Difícilmente, le digo, solamente que por imagen sea una imagen clásica, que tenga en cuenta una tomografía, una resonancia multiparamétrica, no solo la resonancia contrastada, que me permita definir, que diga yo, ok, pareciera que sí fuera un germinoma, que los marcadores son negativos o solo mínimamente fracción beta, que no nos dé idea de que tenga algún otro componente. Y bueno, tanto el citológico como el líquido cefalorraquídeo, el citológico y el citoquímico de los marcadores tumorales, pero realmente son casos que debido a que casi en cada paso hay ambigüedades de que por los tiempos en los que se tuvo que procesar, por alguna cuestión del paciente, difícilmente logramos esto. En los japoneses ya tienen un protocolo muy estricto en el cual nos permite hacer esto. Hoy por hoy la verdad es que nos interesa más tener la certeza en cuanto con biopsia y marcadores. Gracias. No sé si respondí su pregunta. Okay. Sí, gracias. ¿Tú ordenas muchos exámenes de genoma en un paciente para ver si tal vez es sensitivo a algo, radiación o algo? En realidad, tú hoy, en estos días, ¿tú ordenas un genoma de un paciente antes de dar radiación? No le escuché bien esa parte. Well, ¿tú ordenas un examen de genoma, de pruebas genéticas de una persona para ver si él o ella está sensitivo a radiación? Tú has dicho que algunas personas, por su anatomía genética, no es sensitivo a radiación.
¿Yo entiendo bien qué dice? Ok. Sí. Idealmente, debemos tener estudios. Sabemos que a ciertos pacientes clínicamente tienen sospecha de un síndrome genético. Sí. Y también al ver, tanto ya sea de manera en todo el sistema nervioso central, pues que tengan, por ejemplo, dos schwannomas intracraneales, bueno, ya decimos neurofibromatosis tipo 2, la clínica de las manchas café con leche y sus diferentes clasificaciones, y sospechamos, idealmente sería hacer un consejo genético, una evaluación por genética, y al demostrarse, se tiene que establecer para que yo tenga mayor restricción con mi tratamiento de radiooncología. Pero en el caso de Lifra Umeni, en el caso que se ve clínica y se corrobora por genética, que es difícil en nuestros medios a veces conseguirlo, en el caso de conseguirlo y en caso de mostrar, sabemos que existe más riesgos de toxicidad, complicaciones con radioterapia que un beneficio. ¿Por qué? Porque podemos originar segundas neoplasias en un tiempo muy reducido. En el caso, por ejemplo, como mencionaba, que tengamos una clínica de sospecha de un síndrome de esclerosis tuberosa, más aparte se encuentra la lesión, la exposición de manera, se corrobora por genética en lo posible, o genética nos dice, pero se establece que sí. Tenemos también que ser cautelosos en que si por cirugía hubo una adecuada resección, nosotros ya no interveníamos como radioterapia, más bien reservarla en el caso de la recurrencia o en el caso de que hubiera prácticamente una recurrencia. Es decir, no ser de primera instancia radioterapia. Ok, gracias. Sí. Patty, ¿algún pregunta es de Carlos, Marco? ¿Algún pregunta es comentario para Fátima? Bueno, agradecerle por la gran charla que nos ha dado. Creo que ha sido una conversación bastante completa para todos nosotros, con las nuevas tendencias que hay en los tratamientos, que nos enfrentamos día a día con las nuevas clasificaciones tumorales. Y bueno, sobre todo dar esa mejor calidad de vida a estos pacientes con estas patologías. Muchas gracias, doctora, por compartir sus conocimientos con nosotros. Ok, muy bueno. Una charla muy comprensiva. Y muchas gracias, Fátima. Y muchas gracias por aprender este programa y su participación. Y no tenemos una charla, tenemos un descanso de 40 minutos y tenemos otra charla. Todos bienvenidos a venir. ¿Ok? Gracias, doctor. Yo voy a mandar un video a ti después de editar. Muchas gracias a todos. Ok, chao. Muchas gracias a todos ustedes por participar con nosotros. Bye.